Eskerrik asko zuei ere Euskadiko itsas ingurunearen lehenengo diagnostikoa aurkezteko jardunaldi honetan parte hartzeagatik ozeanoen nazioarteko egunaren baitan. Euskadiko biodibertsitatearen estrategiak ezagutza hutsune nabari bat identifikatu zuen itsas inguruneari eta kostaldeari dagokionez. Horregatik lehentasunez kotzat josen Eusko Jaurlaritzak diagnostiko espezifiko bat bultzatu zezala eremu horretan. Gaur aurkezten dugun dokumentuaren helburua da itsas ingurunean aritzen diren eragileekin modu koordinatu eta koherentean lan egiteko oinarria jartzea. Itsasoa eta kostaldea babesteko lana bultzatzeaz batera. Bueno, buenos días y muchas gracias a todos por participar hoy en esta jornada donde queremos de alguna manera conmemorar este marco del Día Internacional de los Océanos a través de la presentación de este primer diagnóstico del medio marino en Euskadi. Bueno, ya como conocéis, el diagnóstico de la Estrategia de Biodiversidad en Euskadi identificaba una importante laguna de conocimiento en lo que respectaba al medio marino y costero, y por esta razón se consideró que era prioritario que el gobierno vasco de alguna manera impulsara ese diagnóstico específico, ¿no?, dentro del marco de este ámbito. El documento que hoy presentamos tiene como objetivo sobre todo sentar las bases para trabajar de una manera coordinada y coherente con todos los agentes que operan en el medio marino e impulsar de esta manera un trabajo conjunto y en comunidad para la protección del mar y de la costa. Como he comentado hoy, la jornada se enmarca dentro de este Día Internacional de los Océanos, cuyo lema para este año es el océano, vida y medios de subsistencia, ¿no? El Día Mundial de los Océanos se propuso por primera vez en el año 1992, ¿no?, a raíz de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, con el objetivo de destacar un poco el papel que ejercía el océano como pulmón de nuestro planeta, ¿no?, o pulmones, ¿no?, ya que la mayor parte de ese oxígeno que respiramos pues tiene de alguna manera su causa o su motivo, ¿no?, en este vector ambiental que es el océano o el mar, ¿no? Y eso, y de alguna manera hilarlo, ¿no?, con ese objetivo de desarrollo sostenible que habla también de conservar y utilizar sosteniblemente los océanos y los mares, los recursos marinos, lógicamente. Y bueno, este Día Internacional, estos objetivos de desarrollo económico, al final lo que vienen a perseguir todos es que de alguna manera seamos capaces de poner en valor o celebrar de una manera conjunta ese recurso tan bello que tenemos y con tanta riqueza y con tanto potencial aún desconocido a muchos niveles, no solo de la ciencia, sino también de la explotación marina o del papel que juega, ¿no?, en nuestro planeta a nivel de las variables ambientales, ¿no? También recordar un poco el importante papel que tienen los océanos en nuestra vida cotidiana también, no solo a nivel de actividades, sino también de conservación de ecosistemas, de biodiversidad, ¿no? Y concienciar, como no podía ser de otra manera, la opinión pública sobre las consecuencias que determinadas actividades humanas están generando o están, vamos a decir, perjudicándonos a una salud y a un mantenimiento saludable de los mismos. Y sobre todo, pues movilizar y unir a la población mundial en torno a un objetivo y a una línea de trabajo que va en la línea del Pacto Verde Europeo de Sostenibilidad, ¿no?, y en este caso de sostenibilidad también en nuestros océanos, ¿no? Contexto europeo tenemos suficiente, vamos a decir, para ir trabajando en lo que es la protección de la biodiversidad marina. Y en ese sentido, hacer un pequeño resumen o pinceladas del contexto actual estratégico en el que de alguna manera podemos soportar las actuaciones o las medidas que nos vayamos a plantear en todo lo que son las planificaciones dentro del marco de nuestra región, ¿no? La primera es la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea, donde ya, como conocéis, estableció un marco exhaustivo sobre los compromisos y medidas a los que teníamos que hacer frente, sobre todo por las principales causas de biodiversidad que estaba sufriendo el planeta, ¿no? Y en ese sentido, esas causas o esos compromisos se iban en la línea de intentar
trabajar en esos cambios de uso en el suelo y el mar, limitarlos, ajustarlos de manera sostenible, ¿no? Controlar toda esa sobreexplotación de los recursos naturales, hacer frente al cambio climático, tanto en la parte de mitigación como adaptación. La contaminación, que como conocéis, bueno, pues empieza a ser ya un problema muy grave en nuestros océanos, con unos cálculos aproximados de 12 millones de toneladas de vertido al año, ¿no? De residuos que de alguna manera están afectando gravemente a nuestros fondos marinos, porque son de alguna manera donde se nos concentra más del 75% de esa basura o de esa contaminación. Y la lucha contra esas especies exóticas invasoras, ¿no? Específicamente relacionados con el medio marino, es importante sobre todo plantearnos esos objetivos que plantea esta estrategia, ¿no? En el sentido de ir trabajando en la protección jurídica de al menos un 30% de esa superficie terrestre, ¿no? Y también un 30% de esa superficie marina. Como sabéis, en Euskadi, en algunas de las de los territorios estamos cercanos al 30%, pero en la media todavía nos quedarán más de 10 puntos de alguna manera para lo que es la protección de la superficie terrestre. Y en superficie marina pues estamos vamos escasitos a nivel todavía de protección y tenemos ahí un área de trabajo importante, ¿no? Sobre todo esta estrategia también recogía una serie de planteamientos a nivel del plan de recuperación de la naturaleza en la Unión Europea, que hablaba de que tendríamos que alcanzar al menos 25.000 kilómetros de ríos que de alguna manera tengan un caudal libre, fuera de sin límites de obstáculos, ¿no? Que eliminar de alguna manera, hoy reduciendo ese impacto negativo de las actividades de la pesca y la extracción sobre determinadas especies y hábitats sensibles o prioritarias dentro del marco de su protección, y sobre todo eliminar capturas incidentales de especies marinas o reducirlas a un nivel que permita su recuperación, ¿no? Así, cuatro pinceladas de la Estrategia de Biodiversidad Europea, pero que también se refuerza dentro de lo que es la Directiva Marco sobre Estrategia Marina, que también establece una serie de objetivos para los Estados miembros que debemos de ir adaptando y estableciendo medidas necesarias para lograr esos objetivos. A más tardar en el año 2020, ¿no? Una estrategia que, bueno, que se realizó en su momento con una implementación a nivel europeo, un despliegue a nivel europeo, pero que requiere ya una revisión, ¿no? Y donde está siendo de alguna manera muy complejo definir qué es un buen estado de conservación en la parte de nuestros mares y de nuestros océanos, ¿no? Deciros que, bueno, que a este marco estratégico se le suma ahora nuestro Green Deal europeo y nuestro Basque Green Deal, ¿no? Que de alguna manera también quiere incorporar la gestión del medio marino y costero como claves prioritarias o actuaciones prioritarias dentro del marco de la acción climática, ¿no? Y el nuevo Green Deal europeo pues también contempla, como sabéis, la mejora del medio ambiente, el reto climático y el desarrollo de energías marinas. Y el medio marino también debe de ser una herramienta para abordar la mitigación, ¿no?, del cambio climático mediante esta estrategia de carbono azul, ¿no? Muchas esperanzas que estamos poniendo de alguna manera en los océanos y en los mares para que sean también una componente importante dentro de lo que es la estrategia de cambio climático a futuro, ¿no? Y en Euskadi, ya por centrarnos un poquito más, ¿no?, en nuestro marco estratégico, en nuestro marco normativo, es decir, que, bueno, que se ha trabajado en una herramienta a nivel de colaboración internacional para establecer un poco el estado de conservación del medio marino, cuyos resultados hoy vamos a presentar a través también de esta jornada, y que para ello se han ido utilizando ámbitos e indicadores definidos o focalizados tanto en lo que es la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina para el análisis de la conservación como la Estrategia de Biodiversidad de Euskadi, ¿no? En ese sentido, deciros que aquí hay dos marcos también referentes en Euskadi, traspuestos también o alineados con lo que son las estrategias europeas, y la primera es la Estrategia de Biodiversidad 2030 vasca, y la segunda es la Estrategia de Cambio Climático o Clima 2050, ¿no? En ese sentido, deciros que, bueno, pues la Estrategia de Biodiversidad de Euskadi también identificó esa laguna de conocimiento que aquí en Euskadi teníamos también sobre el medio marino y costero, y consideró como prioridad impulsar ese diagnóstico específico en este ámbito, que, bueno, gracias también a esta actuación pues hoy podemos presentar de alguna manera y trabajar también en el marco
de lo que pueda ser a futuro un impulso en la red de áreas marinas protegidas, ¿no? Y la estrategia de cambio climático Clima 50 también propuso, ¿no?, dentro de sus actuaciones, el integrar esa variable del cambio climático en la gestión de las acciones de las zonas costeras, actuación que ha venido acompañada a través del desarrollo del proyecto Costa Egoki, y donde, bueno, pues los primeros resultados preliminares del mismo ya apuntan pues unos impactos relevantes a nivel del aumento del nivel del mar, ¿no? Que estamos hablando de escenarios que pueden llegar a oscilar entre 26 centímetros y un metro, así como el aumento de las temperaturas, ¿no? También revela de alguna manera este proyecto un aumento en las cotas de inundación que impactará en todo el litoral y que afectará sobre todo a zonas urbanas y a zonas naturales, que donde los estuarios y las playas se van a ver seriamente afectados, perdiendo superficies significativas, ¿no? Con el consiguiente impacto no solo social, sino también económico. Y en el ámbito urbano, pues también hay que destacar que pueden llegar a incrementarse esas pérdidas materiales por afección a viviendas o a entornos industriales y a empresas. Y también se pueden ver afectadas todas las infraestructuras de transporte que tenemos en el litoral, como pueden ser las carreteras o el ferrocarril, ¿no?, en algunos tramos. A ese nivel también el proyecto destacaba cómo los hábitats costeros y litorales son nuestros mejores aliados para abordar ese reto climático, puesto que nos proveen de servicios también ecosistémicos claves, como pueden ser la regulación o la protección natural frente a eventos extremos, y que de alguna manera debemos aprovechar o fomentar o utilizar, ¿no?, para mejorar nuestra resiliencia en el territorio, ¿no? Y por todo esto, pues bueno, es fundamental que la gestión de las zonas costeras, considerando los efectos del cambio climático, las incorporemos de alguna manera a nuestras planificaciones políticas y a nuestros planes de acción municipal, regional y comarcal, ¿no? Y que las abordemos ya de una manera ordenada y calendarizada, ¿no? Y por último, deciros, bueno, que el Basque Green Deal, con el que, como sabéis, acabamos de presentar también desde el Departamento de Desarrollo, y en el que vamos a intentar ir implicando también a todo el resto de departamentos de gobierno, pues persigue un objetivo, ¿no? Y es un desarrollo justo y sostenible y una calidad de vida para la ciudadanía vasca, que se alinee de alguna manera con un crecimiento sostenible, ¿no? Con un freno de alguna manera al consumo, y en sintonía, como no podía ser de otra manera, con el tema del Día Internacional de los Océanos, ¿no?, que también recoge un poco esas prioridades en la apuesta por las energías renovables, por la conservación del medio ambiente, la biodiversidad y la economía circular, el respeto a nuestra naturaleza y a nuestros valores naturales, y sobre todo reducir emisiones, ¿no?, para alcanzar esa neutralidad climática que perseguimos para 2050 con la incorporación de la sostenibilidad, en este caso también en el sector pesquero, y permitirnos de esa manera un desarrollo sostenible del litoral, ¿no? Para concluir, ya deciros que los estudios donde se que hay est ya estudios donde de alguna manera cuantificamos los beneficios de la conservación de la biodiversidad marina, y hablamos de cifras muy interesantes, donde a nivel europeo, por ejemplo, se está hablando que el beneficio anual para el sector de los productos de la pesca podría alcanzar más de 49.000 millones de euros gracias a una mejor conservación de las poblaciones marinas. O a nivel estatal, por ejemplo, se habla de que cada euro que invertimos en conservar el mar daría unos réditos de 4 euros de beneficios económicos, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, en las Islas Medes, donde solo 94 hectáreas de reserva marina generan al año unos ingresos 20 veces superiores a los procedentes de la pesca. Y en ese sentido, comentar ya que las reservas marinas constituyen también una medida específica que contribuye de alguna manera a lograr una explotación más sostenida en los recursos, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, pues hay que ir viendo también qué posibilidades de aplicación de estas fórmulas tenemos aquí en Euskadi, ¿no? Y bueno, con estos datos que de alguna manera estimulan hoy el debate, ¿no?, debemos tener que seguir trabajando de una manera coordinada con todos los agentes que hoy nos escucháis, ¿no?, y con los que queremos de alguna manera participar y colaborar activamente
para que el presente de la costa vasca pueda definir también un futuro más sostenible. Vale, eskerrik asko guztioi, y voy a dar paso a Adolfo Uriarte, director de Planifica, bueno, de Patrimonio Natural y Cambio Climático, que va a continuar con la jornada. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko, Amaia, eskerrik asko, egunon guztiori, eta eskerrik asko gaur hemen egoteagatik, ozeanoen nazioarteko eguna elkarrekin ospatzeko. Pues sí, hoy celebramos el Día Mundial de los Océanos y no hemos visto mejor manera que, pues, que presentar el primer informe de diagnóstico del estado de nuestro mar. Pero me gustaría recordar una encuesta que hizo IOBE en el 18, antes de la pandemia, en el que se preguntaba a la ciudadanía vasca sobre el estado de nuestro medio ambiente. Y en cuanto a los recursos acuáticos en general, pues el 62% decía que, bueno, que creían que era, el estado era bueno o muy bueno. Y eso, cuando les preguntábamos en concreto sobre las zonas costeras y los estuarios, bajaba un poco, bajaba al 56%. Luego, es un punto de reflexión y obviamente lo que nos está es indicando una oportunidad de mejora importante para que la ciudadanía bueno, pues entienda el trabajo que se está haciendo y lo difícil también que resulta el poder revertir una situación que durante muchísimos años hemos venido pues actuando negativamente. Y voy a poner rápidamente en contexto los ecosistemas marinos. Es un tema que me llevó gran parte de mi vida y como tal lo quiero con pasión, pero por eso me preocupa. Pero poniendo en valor, como ha dicho ya Amaia recientemente, el 90% de las pesquerías mundiales se realizan en el mar. Y eso da trabajo a 180 millones de personas en todo el globo. Con más de 100 millones de toneladas de pescado, que realmente es una proteína de altísimo valor y necesaria para la vida. El 65% de la biodiversidad, bueno, pues si exceptuamos los insectos, obviamente, pero están también en el medio marino. Y los sistemas costeros son encargados de depurar, es la gran depuradora que tenemos, aparte de productora de oxígeno. El 90% de todo el transporte comercial que tenemos en el globo es por mar también. A un inciso en este tema, porque uno de los puntos negros que tenemos con el tema del transporte marino, obviamente, es la contaminación. Los buques son muy contaminantes y ahí tendremos seguro nuestro próximo caballo de batalla. Por no hablar también de las más de 6.000 plataformas y instalaciones de petróleo y gas que existen en el mar, que suministran cerca del 30% de la energía mundial. La acuicultura, que ya supone prácticamente el 50% de toda la producción de pescado o de pesca, un crecimiento de la actividad desde 1984, que es prácticamente, bueno, hace nada, de cerca del 300%. Y por último, pues el turismo, con la gran relevancia que tiene en multitud de países costeros. Bueno, pero a pesar de todos estos beneficios que conocemos, que nos están dando estos ecosistemas, pues sin embargo, pues nos sometemos a grandísimas presiones. Es conocido que el 50% de toda la población mundial vive a aproximadamente unos 50 kilómetros de la costa. Pero esto en Euskadi todavía es muchísimo más. En Euskadi no es a 50, es a 5 kilómetros de la costa, y no es el 50, es el 60% de la población mundial la que vive. Tenemos una densidad de población altísima en Euskadi. De hecho, es la comunidad autónoma costera con mayor población, con mayor densidad de población de todo el estado, con 300 habitantes por kilómetro cuadrado. La media de toda España es 94 habitantes por kilómetro cuadrado, para que nos hagamos una idea. Y luego, a nivel global, el 2% de toda la tierra está urbanizada, pero a nivel de lo que es la franja costera del globo, es el 10%. Y de ese 10%, el 13% está construido a menos de 10 metros de altura. Eso, con lo que está comentando Amaia y como que todos conocemos sobre el cambio climático y sobre el ascenso del nivel del mar, pues lo que inmediatamente nos está diciendo que aquí hay una señal de alarma obvia. Para 2100, al menos se va a multiplicar por 5 el número de habitantes que van a estar sometidos a riesgo de inundación.
Vamos a perder unas grandes superficies de playa que son críticas no solamente para el ocio y el turismo, sino también para la defensa de la costa. Estamos estimando que para 2050 cerca del 15% de la superficie de las playas la vamos a perder. Y para el 2100 es posible que lleguemos a perder más del 35%, entre un 35% y un 50% de nuestras playas las perderemos. Si tenemos en cuenta además que el valor estimado de la superficie de playa seca es de entre 10 y 30 veces más que lo que es el suelo residencial, nos daremos enseguida cuenta del problema que tenemos encima de la mesa. Estamos hablando de pérdidas de más de entre 1.000 y 3.000 millones de euros para finales de este siglo. Siguiendo, y por no ser muy, muy pesimista, pero todavía tenemos muchas amenazas. La amenaza de la contaminación marina, la amenaza que ya no es amenaza, sino que cada vez tenemos más blooms de algas tóxicas que afectan también a la producción acuática. El 75% de los corales están en peligro ya, hoy en día. Para 2030 se estima que puede ser el 90% y para finales de siglo el 100% de nuestros corales van a estar gravemente o muy gravemente amenazados. Luego, pues nuestras especies de mamíferos marinos, ya sabemos que de las 126 especies que conocemos de mamíferos marinos, el 25% está amenazado, tanto por la pesca accidental, como ha comentado Maya, como por el tráfico marino, la contaminación. Manglares alrededor del mundo también han sufrido un destrozo terrible en los últimos 40, 50 años, pero las buenas noticias son que los últimos 20 solamente hemos perdido el 2%. El ritmo que llevábamos, desde luego, era angustioso. Ahora ya parece que se está moderando. No estamos dando cuenta de la importancia que tienen estos ecosistemas. Igual que las praderas de fanerógamas, donde cerca del 60% de las praderas ya se han perdido. La pesca de arrastre de fondo es otra de las grandes amenazas, con cerca de 20 millones de kilómetros cuadrados parados año tras año. Las aguas de balasto, el uso de combustibles fósiles, el cambio climático, bueno, pues todo ello nos lleva a tener que reflexionar de una manera importante sobre qué estamos haciendo en el medio y qué podemos hacer pues, para revertir la situación. Y ya por centrarnos en lo que vamos a presentar hoy hasta la fecha y a través de diferentes proyectos y campañas, habían realizado pues, múltiples evaluaciones del estado del medio marino que se solapaban o que cubrían áreas geográficas marinas diferentes frente a la costa vasca. Algunas evaluaciones se han llevado a cabo en el marco de ámbitos geográficos más amplios, como a nivel de toda Europa o del Golfo de Vizcaya. Pero el medio marino vasco como tal, así lo que estamos haciendo ahora, lo que se ha hecho ahora, nunca había sido evaluado específicamente de manera global. Más allá de las normativas, de directivas europeas, de los marcos competenciales importantes, pues no estamos exigidos a hacer una evaluación del estado de nuestro medio autónomo, de nuestro medio marino, más allá de la milla náutica frente a la que, bueno, de la milla náutica frente a nuestras costas. Y además podemos presumir que nosotros hemos realizado, junto con URA, las primeras evaluaciones antes incluso de que la directiva marca del agua obligase a ellos. Estamos hablando de 1994, cuando empezamos con la primera red de calidad de las aguas. Siempre hemos entendido que el ecosistema marino no entiende de fronteras. Y una evaluación integrada y ecosistémica requiere de estos ámbitos geográficos mucho más amplios para que los resultados y las conclusiones que obtengamos pues puedan contextualizarse y sean representativos. Es por ello que el presente diagnóstico se ha tomado como referencia a la zona económica exclusiva frente a la costa vasca. Se ha dividido en diferentes unidades de análisis y bueno, de forma que sean más pequeñas en función de los límites que se establecen en las normativas y en las diferentes y en las directivas referentes para el medio marino. Aunque estas no son de aplicación para el gobierno vasco, repito, no efectos competenciales, se ha considerado relevante realizarlo de esta manera para poder tener una visión mucho más integradora, holística. Esperamos que el informe sirva para conocer el estado actual, pero también las lagunas de conocimiento existentes y sobre todo nos ayude a priorizar las acciones necesarias para conseguir una conservación óptima de sus ecosistemas. Voy a dar paso a Inés Butrón, que es, como hemos dicho, técnica del área de acción climática en IOBE y que ha coordinado también el proyecto. Pero quería recordaros que cuando acabe las presentaciones también vamos a tener un tiempo de preguntas, o sea que tenéis en el canal de preguntas para realizar o si no a través del chat y intentaremos llevar un diálogo pues
cuando acabe las presentaciones. Muchas gracias a todos y es que recasco. Ahí dice tu turno. Es que recasco, Adolfo. Yo lo que quisiera comentar de este proyecto, tal y como ya han comentado tanto Amaya como Adolfo, es que durante la elaboración del diagnóstico de la estrategia de biodiversidad se detectó una laguna de información con respecto al medio marino. Y por esa razón hemos hecho este trabajo que presentamos hoy aquí. Y tal y como ha dicho Adolfo, es la primera vez que se evalúa el estado del medio marino en Euskadi. Esta evaluación nos permite tener una visión geográfica amplia, porque ya ha dicho Adolfo que la zona económica exclusiva, que abarca hasta las 200 millas náuticas, pues nos dota de 2.300 kilómetros cuadrados de superficie del mar para evaluar. Además, estamos llegando a 200 metros de profundidad en la plataforma continental, lo que nos permite tener una visión integral geográfica, pero también sectorial. Hemos mencionado los sectores del agua, el medio marino, el patrimonio natural y además metodologías que son comparables internacionalmente. Sí que quisiera subrayar algo muy importante de este proyecto, es que no se han utilizado datos nuevos. Es decir, tal y como ha comentado antes Adolfo, hemos utilizado información previamente existente generada por otras instituciones y otros proyectos, pero sí que hemos generado nueva información que es la que hoy os vamos a presentar. Está basada en los indicadores y descriptores de la Directiva Marco de la Estrategia Marina Europea, porque son un referente internacional, porque son metodologías validadas, que además nos permite compararnos con otras regiones y otras evaluaciones realizadas en otros lugares de Europa y del mundo. Además, nos permite tener una visión integradora de los 11 descriptores que abarcan distintos sectores que trascienden del patrimonio natural, pero además nos permite hacer un foco adicional en la biodiversidad, en el patrimonio natural, para identificar qué factores pudieran estar afectando. Y quisiera terminar poniendo en valor los trabajos previos. Esos trabajos previos realizados por un equipo humano que durante años ha estado investigando, recogiendo datos y tomando muestras sobre las cuales hemos podido trabajar esta información y presentar estos datos. Así que eskerrik asko guztiei, eta mesedez, Alberto Manzanos, zure txanda. Buenos días a todos. Y bienvenidos. Me presento antes de comenzar la breve, espero, intervención por mi parte. Soy Alberto Manzanos, del área de planificación hidrológica de la Agencia Vasca del Agua. Entre mis cometidos está parte de esta evaluación, por lo menos en el marco de la Directiva Marco del Agua. Como ha comentado Adolfo, los programas de seguimiento del estado de las masas de agua ya desde el 94 en el ámbito costero y estuarino. Y esto nos ha dado mucha información de partida para ir evaluando y probando sistemas de evaluación y sobre todo para tener un análisis de la evolución histórica y de dónde partíamos y dónde nos encontramos. Esta situación actualmente en el ámbito de las masas de agua costeras pues es desde el punto de vista de comunidades biológicas sobre la base de la Directiva Marco del Agua, se valora como en un estado bueno, cumpliendo los objetivos medioambientales de la Directiva Marco del Agua. A la par, como también se ha comentado, existen otras directivas que se solapan y que tienen objetivos y planteamientos más amplios, como la Directiva de Estrategia Marina y la Directiva de Hábitat y el área de conservación. El área de biodiversidad es un área relevante y todavía pendiente de una mejora en la evaluación, es una evaluación en continuo y mejorar en el conocimiento al que queremos participar y quisiéramos recibir la información y por eso estamos muy interesados en esta presentación. Como área de planificación hidrológica quiero recordar lo que también Adolfo ha comentado, es decir, esta población distribuida a lo largo del litoral es una fuente de presiones a las que nos tenemos que enfrentar para que las condiciones abióticas, por lo menos de la contaminación química de las aguas residuales y por lo tanto de cumplimiento de la Directiva de Aguas Residuales Urbanas, pues haya cumplimiento, haya una reducción en el nivel de presión, la presión humana desde el punto de vista de vertido se vea reducida y que facilite un paso mínimo para que las comunidades biológicas en el medio marino no se vean afectadas. No queremos olvidar, con el cambio, previsible cambio de la cota y de inundación en la zona del litoral, la necesidad también de preservar
hidromorfológicamente, morfológicamente en nuestra costa. El freno del deterioro es uno de los objetivos que tiene la planificación hidrológica en el ámbito costero. Utilizar las bases del PTS del litoral, establecer las limitaciones de los desarrollos urbanos y proteger la forma de nuestras costas y de nuestro litoral y nuestros estuarios. Yo, a la par, quisiera resaltar otro aspecto, es que el interior de la costa, no solamente la franja costera, sino todo el conjunto de la parte de tierra adentro, es relevante para la defensa y para la protección del ámbito costero. Me refiero, por ejemplo, a la gestión de residuos en sólidos urbanos, la gestión de suelos contaminados, la gestión de actividades industriales, mineras y toque a parte interna, en tierra adentro. Sin esa gestión, en el marco de gestión integral de cuencas, es difícil que el producto final sea de buen estado en uno de los receptores de toda esta presión acumulada aguas arriba. De hecho, ahora en el ámbito de la demarcación hidrológica Cantábrico Oriental, en breve se iniciará consulta pública, un borrador de plan hidrológico al que os invitamos a participar y a colaborar en la mejora de la redacción y el análisis de medidas correctoras y programas de actuación asociadas para la mejora del conjunto de remasas de agua. Quiero, ya que se va a presentar por parte de ASTI este proyecto, quiero resaltar la muy buena colaboración que desde siempre hemos tenido URA con la Fundación ASTI, que ha dado lugar a que muchas de las herramientas de evaluación no sean solamente hayan sido válidas y validadas para el ámbito del País Vasco, sino que hayan sido extrapoladas y transmitidas a otros ámbitos internacionales. Ámbitos internacionales que nos permite saber que estamos valorando nuestras costas, nuestras masas de transición y costeras y espero que en conjunto del medio marino a futuro, cuando nos salgamos de esa milla náutica, tenga una valoración paralela, coherente y homogénea con el resto de estados europeos, por lo menos, y que sirva de referente para ver dónde estamos y cómo estamos. Y como he comentado, si bien los estuarios necesitan mejora, las aguas costeras están valoradas en los últimos 6-8 años en una situación de cumplimiento de objetivos medioambientales, con lo cual el objetivo es preservar ese estado y evitar el deterioro futuro. A mí me preocupa especialmente el que pasemos de... se han nombrado en esta previamente muchas cifras de explotación de recursos marinos y que pasemos, interioricemos los valores ecosistémicos, los beneficios ecosistémicos que nos aporta el medio marino y que nos puede dar lugar tanto al ocio como a la explotación. Pero esa explotación sostenible y que permita un hacerse frente a ese previsible cambio climático, a la disponibilidad de recursos marinos y a la no incorporación a los ecosistemas de especies alóctonas que nos dificulten el buen estado de conservación del medio marino. Son muchos los problemas, desde la contaminación por plásticos, la contaminación por sustancias emergentes, la presión urbana es la más significativa en el entorno y la defensa y el control de las presiones de origen urbano-industrial en el entorno marino creo que es el reto que tenemos unido a lo que he comentado, a defenderse en la medida de lo posible frente a el efecto del cambio climático y evitar el deterioro morfológico de las masas de agua del entorno del litoral. Sin embargo, seguramente a continuación Ivonne Galparsoro, investigador de medio ambiente de la Fundación ASTI, nos va a presentar un informe más completo en el que tanto mis apreciaciones como las del resto de los participantes se van a profundizar y nos servirá de referencia para los demás, para el debate, para la participación y para la colaboración, porque no solamente espero que seamos espectadores, sino que seamos colaboradores en el desarrollo de esa estrategia de sostenibilidad, en ese futuro de
concienciación y de sensibilización y de participación para establecer medidas que den lugar a unos océanos y a nuestro mar Cantábrico en mejor estado. Adelante, Ivonne, cuando tú quieras. Bueno, pues como ya anteriormente han presentado o han hecho esa introducción, yo me voy a centrar en dar un poquito unas pinceladas sobre el trabajo que hemos realizado para el diagnóstico sobre el medio marino y la estrategia de biodiversidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Creo que es importante recalcar un poco las ideas que han ido surgiendo a lo largo de estas introducciones que hemos oído y en este caso recalcar también que el medio marino, tal y como lo hemos oído anteriormente, proporciona muchos de los servicios del ecosistema de los que depende el bienestar humano. Estos beneficios del ecosistema derivan de funciones del ecosistema marino de los cuales el ser humano obtiene beneficios, como pueden ser pues, la provisión de alimentos, regulación del clima, incluso aspectos del tipo pues, de bienestar humano o culturales, ¿no? Históricamente y hoy en día también Euskadi mira al mar y depende del mar. Somos parte del ecosistema, interaccionamos con él, interaccionamos desde el punto de vista de obtención de esos beneficios e interaccionamos también a través de efectos que podemos provocar sobre el propio medio natural. Esas interacciones de tipo de presiones e impactos que ejercen sobre el medio marino. Este es un ejemplo gráfico de lo que pudiera ser el País Vasco. Tenemos la pesca industrial, pesca pelágica, tenemos pescas artesanales en zonas más someras, tenemos el ocio y el turismo, deporte, renovables, la producción de energías renovables, etcétera, etcétera. Por lo cual, para alcanzar los objetivos, además, que se comentaban del Green Deal, el medio marino es una nueva frontera. Para alcanzar esos objetivos es posible que, bueno, y así se prevé, haya que realizar nuevas actividades en medio marino, habrá que expandir y diversificar las actividades en medio marino, lo cual se prevé que también pueda tener ciertos efectos, con lo cual habrá que hacerlo de forma racional y sostenible. Por tanto, es un patrimonio muy valioso que es nuestra labor actual el protegerlo, conservarlo y en la medida posible rehabilitarlo. Y es, bueno, es una función, bueno, es una necesidad actual con el cual debemos conservar el patrimonio natural para generaciones futuras. Pero para valorar y ser conscientes de ese patrimonio natural debemos conocer cuál es la biodiversidad biológica para poder, como he dicho, valorarla y plantear estrategias enfocadas siempre al complicado reto de la sostenibilidad del medio marino. Y es ahí donde el conocimiento científico es clave. Por nuestra parte, nuestro rol en este sentido es informar, conocer a los gestores para adopción de las mejores medidas posibles, ¿no? Y al hilo de lo que comentábamos, pues debemos conocer cuáles son las presiones y los efectos del ser humano sobre el medio marino. Con lo cual, el objetivo de este trabajo ha sido el de realizar un diagnóstico del estado ambiental en el medio marino en el País Vasco. Un diagnóstico que hemos tratado de que sea lo más integrador e integral posible. Y para ello hemos optado por utilizar el marco de la Directiva de Estrategia Marina Europea. Se trata de la principal legislación europea en el ámbito de medio ambiente marino para la evaluación del estado ambiental y la adopción de medidas de gestión para alcanzar el buen estado ambiental de los mares europeos y de alguna manera nos sirve como referencia dado que toda la información requerida para hacer ese diagnóstico se estructura en una serie de descriptores, criterios e indicadores, ¿no? Nos permite hacer un análisis integral. Lo que sí que hemos partido es de la información existente, actualizada y más reciente. Y lo que sí que es verdad,
como comentaban anteriormente, hemos realizado un análisis en un ámbito geográfico amplio. En este caso hemos tomado como la referencia la zona económica exclusiva frente a las costas vascas, a la costa vasca. El ámbito normativo o competencial pide a las comunidades autónomas litorales que realicen su evaluación de estado en las aguas interiores, que serían hasta una milla mar adentro. En cambio, como desde el punto de vista científico y desde un punto de vista de evaluación integral, consideramos que bueno, el análisis debería de hacerse en un ámbito más amplio, ¿no? Es por ello por lo cual hemos optado por definir esa zona económica exclusiva frente a la costa vasca y realizar un análisis, digamos, anidado, en el cual hemos tomado la referencia de la zona económica exclusiva, las aguas territoriales y las aguas costeras. No voy a entrar en mucho detalle, pero bueno, esto es un poco cómo se estructuraba la información o cómo la hemos estructurado y los entonces, pues bueno, lo que os comentaba de las tres unidades de análisis, los diferentes tipos de hábitat para los cuales se ha realizado el diagnóstico, los descriptores, que en este caso de la directiva define 12 descriptores, por poner un ejemplo, el descriptor 1 sería el de biodiversidad, o el descriptor 6 el de integridad de fondos, etc. Y 68 indicadores que de alguna manera alimentan esa base de datos, se ven integradas para hacer esa valoración. Por ejemplo, y por ponernos el caso, este es un mapa de la distribución espacial de los puntos para los cuales disponemos de información de monitorización de la calidad de aguas que desarrolla la Agencia Vasca del Agua. Entonces, esta es una de las principales bases de información que hemos utilizado, dado que, dando respuesta a la Directiva Marco del Agua, en estos puntos, de forma periódica y desde ya varios años atrás, se dispone de información relativa a características físico-químicas y biológicas de las aguas y sedimentos de las aguas interiores. Y aparte de eso, como he dicho, pues, integramos más información de aguas más exteriores. Para ello, lo que hemos trabajado es con un algoritmo desarrollado por ASTI en el ámbito de un proyecto europeo, que se llama NIT y es un algoritmo que lo que pretende es integrar toda esa información. Se definen las unidades de análisis, geográficas de análisis, como he comentado, los tipos de hábitat y los componentes del ecosistema, los indicadores, etc. Entonces, esto es lo que nos permite es alimentar una única base de datos para realizar esa evaluación. Hemos tenido en cuenta 9 componentes del ecosistema, que serían el agua, el sedimento, el fitoplancton y zooplancton, las macroalgas, macroinvertebrados, peces, mamíferos y aves. Y como resultado de síntesis del resultado de este diagnóstico, lo que observamos es que la zona económica exclusiva frente a la costa vasca se encuentra en un buen estado. Esto es debido a que para cada uno de esos componentes ecosistemas que hemos analizado, el resultado ha sido de muy bueno o bueno, a excepción, por ejemplo, en el caso de los mamíferos, en los cuales el resultado de nuestro análisis ha dado que se encuentran en un estado moderado. Si, por ejemplo, vamos a otras unidades geográficas en las cuales hemos realizado el análisis, para las aguas territoriales, por ejemplo, también el resultado final es bueno, si bien también hemos observado que para algunos de los componentes, como serían los sedimentos o, en este caso también, los mamíferos, el estado sería de moderado. Y, en cambio, en el caso de las aves, el resultado de nuestro análisis es que se podrían encontrar en un estado deficiente. En cambio, tal y como comentaba Alberto también, en lo que es en la franja de aguas costeras, en las masas de agua costera, el resultado es de un estado ambiental muy bueno y también derivado de estos componentes del ecosistema que también nos han dado resultado de muy bueno o bueno, a excepción en el caso de los mamíferos.
Luego, bueno, detallaré un poco la interpretación que hacemos de estos resultados. En cuanto a los hábitats, también el resultado de nuestro diagnóstico es que, en términos generales, para toda la zona económica exclusiva, el estado de los hábitats pelágicos y bentónicos es de un estado ambiental bueno. Y si entramos en un poco más en detalle, para las zonas de aguas territoriales, lo que sí que podemos observar es que el estado para los hábitats bentónicos, en este caso el resultado es de un estado moderado. Y el motivo de esto es porque en las aguas más próximas a la costa, serían también las zonas donde la profundidad es menor, y con lo cual existen actividades humanas como podrían ser la pesca de arrastre o actividades de dragado de los fondos marinos para extracción de sedimentos, etc. Con lo cual existe cierto grado de interacción entre las actividades humanas y el fondo marino, y por tanto el estado ambiental que obtenemos para estas zonas es de un estado moderado. En el transcurso de este proyecto de diagnóstico también, lo que hemos hecho ha sido realizar una actualización de la base cartográfica. Por un lado, era porque necesitábamos esa base cartográfica para la definición de la distribución espacial de los hábitats para su diagnóstico. Y de este modo, lo que hemos hecho ha sido una actualización de la cartografía de hábitats marinos, que anteriormente se disponía entre los 0 y 100 metros de profundidad, a través de un trabajo que realizamos en ASTI para el gobierno vasco entre los 100 y, bueno, entre costa y entre los 0 y 100 metros de profundidad. Y en este caso lo que hemos realizado ha sido una ampliación y hemos integrado información entre 100 y 200 metros de profundidad, con lo cual a través de un convenio que firmamos con la Secretaría General de Pesca. Con lo cual actualmente disponemos de información cartográfica de los hábitats bentónicos entre la zona submareal y 200 metros de profundidad, que de alguna manera cubriría toda la plataforma continental vasca. Por otro lado, también hemos realizado una evaluación de los servicios del ecosistema o la capacidad de producción de servicios del ecosistema por parte de los hábitats bentónicos. Para ello, lo que hemos hecho ha sido a través de esa cartografía de hábitats y una evaluación a juicio de expertos, con un panel internacional de expertos, hacer una valoración de los servicios del ecosistema que pueden producir cada uno de los tipos de hábitats bentónicos presentes en la plataforma continental vasca. De esta manera, hemos realizado un análisis de 12 tipos de servicios del ecosistema que estarían agrupados en cuanto a provisión, tanto de alimento o de materias primas, de regulación y culturales, ¿no? Y como he dicho, esto lo hemos tenido que hacer a través de aproximaciones y a juicio experto. A día de hoy, si bien es complicado hacer una evaluación y valoración de los servicios del ecosistema, en términos generales es complicado y más aún en el medio marino, ¿no? Que bueno, es un medio muy dinámico y la información científica disponible es limitada como para hacer este tipo de valoraciones. Pero como ejemplo pongo el mapa que podéis observar en pantalla, en el cual con esta valoración que hemos realizado, o esta evaluación, mejor dicho, que hemos realizado, podemos observar que el 50% del área de la plataforma continental vasca está representada por tipos de hábitats bentónicos con alto grado de provisión de servicios de mantenimiento de la biodiversidad. A su vez, el realizar este diagnóstico del estado ambiental nos ha permitido también hacer esta identificación de los indicadores que tenemos actualmente en modo operacional, o indicadores, digamos, que los tendríamos bien cubiertos,
y otra serie de indicadores que de alguna manera todavía la información es limitada o es más escasa. Y a su vez hemos clasificado esos 14 indicadores porque son indicadores provenientes de la Directiva Marco de Estrategia Marina Europea, pero que a su vez son indicadores que generarían información necesaria para dar respuesta a otra serie de directivas como la Directiva Hábitats y Especies, Directiva Aves o Directiva Marco del Agua y la Estrategia Marina también, como he dicho. Y hemos hecho hincapié en 7 de ellos, ¿no? En este caso, por ejemplo, hacemos hincapié en los indicadores relativos al componente del ecosistema denominado, bueno, o de aves, y en este caso el rango de distribución de la especie, o sea, el obtener más información sobre el rango de distribución de especies de aves presentes en el litoral y en las zonas costeras del País Vasco, así como su hábitat, que se presente en una extensión y en unas condiciones necesarias para el desarrollo de completo de los diferentes ciclos de vida de estas especies, ¿no? Y esto se une un poco también al resultado que hemos obtenido nosotros para esta componente en el diagnóstico. Si bien en la actualidad, con la información que nosotros disponíamos en la actualidad para hacer el diagnóstico, el estado que hemos obtenido para las aves era de deficiente, también somos conscientes de que, bueno, esa información es la que disponíamos y que creemos que todavía cabría la necesidad de obtener más información para realmente bajar la incertidumbre y asegurar si efectivamente esa componente está en ese estado, es real el estado de deficiente, o a través de más información conocer de forma más precisa cuál es el estado real y, de la condición de esa componente. Algo similar nos pasaría con el caso de los mamíferos marinos. Propondríamos la necesidad de obtener más información sobre la tasa de mortalidad, tanto como hemos comentado, por presiones tipo pesca, por capturas accidentales o incluso por colisiones con el tráfico marítimo, la abundancia de la población, el rango de distribución de las especies en frente a las costas vascas y la condición del hábitat para que esta especie pueda desarrollarse de forma adecuada. Y por ejemplo, aquí pongo este ejemplo que de un trabajo que hemos realizado para la Agencia Ambiental Europea, pero porque viene bastante al hilo de esto último que comentábamos. Y en la imagen superior izquierda se observa la distribución potencial de ballenas para todo lo que es los mares europeos. Y en la imagen inferior lo que represento es el riesgo de colisión con embarcaciones. Lo que hemos hecho ha sido cruzar información sobre la distribución potencial de las ballenas frente al tráfico marítimo, con lo cual podríamos observar cuáles son las zonas de mayor riesgo. Y como podéis ver, pues en el País Vasco, pues es una zona donde aparentemente, con la información que disponemos de modelos y predicciones, pues es una zona donde habría que prestar especial atención. Y otro de los componentes de relevancia serían los hábitats bentónicos y pelágicos. Conocer más sobre la condición de estos tipos, de los diferentes tipos de hábitat, incluyendo la estructura biótica y abiótica y sus funciones, ¿no? Para también hacer esa evaluación sobre el estado de conservación y vulnerabilidad y para evaluar cuál es el nivel de riesgo y si están afectadas adversamente por presiones antropogénicas. Todas aquellas actividades humanas que de alguna manera tienen esa interacción con el fondo marino. Y de esta manera pues, nos vienen a la cabeza el obtener más información sobre, por ejemplo, la cartografía de fondos, ¿no? Como os he comentado anteriormente, la información de la que disponemos ahora es del 2008 y bueno, es verdad que pudiera ser interesante hacer una actualización y con especial atención con el estado de conservación de los hábitats vulnerables. Los hábitats vulnerables son aquellos que
de alguna manera presentan una mayor sensibilidad o menor capacidad de recuperación frente a efectos adversos producidos por las actividades humanas, ¿no? Como podría ser pues, la pesca, la pérdida de artes de pesca, etcétera, el arrastre de fondo y los efectos abrasivos sobre el fondo marino, etcétera. Y como conclusión de los trabajos realizados o desde el punto de vista, digamos, más científico, bueno, pues es este análisis integrado que hemos realizado para hacer ese diagnóstico del estado ambiental de los mares frente a la costa vasca. Hemos reconocido lagunas de conocimiento científico que creo que bueno, sería interesante completar y especialmente desde el punto de vista de informar y apoyar a los gestores en sus tomas de decisión, ¿no? Desde el punto de vista de los hábitats mamíferos y aves, pues bueno, se considera que sería interesante la creación de áreas marinas protegidas, tal y como ha comentado Amaya, es uno de los aspectos más débiles de la gestión marina actualmente, pero siempre buscando pues, una manera de gestionarlas de manera más efectiva, con el menor conflicto con los usos existentes y futuros, ¿no? Incidir en ese aspecto de considerar los aspectos medioambientales, el funcionamiento del ecosistema en todas las políticas, estrategias y medidas de gestión adoptadas, ¿no? De forma integral. Y lo que se considera es que es necesaria, ¿no? Esa gestión integral para la adopción de las medidas ecosistémicas. Debemos conocer más sobre el funcionamiento de los ecosistemas para que las medidas de gestión no sean dirigidas a sectores o con objetivos, digamos, limitados, ¿no? O incluso objetivos económicos o objetivos sectoriales, sino que tiene que ser algo integrador y con una base ecosistémica importante, conociendo cómo funciona el ecosistema, cómo interaccionamos el ser humano con el ecosistema, los beneficios y nuestros efectos y repercusiones sobre el medio marino, ¿no? Que de alguna manera, al hilo de lo que el título de la reunión de hoy o de este seminario es el conocer o establecer esas bases de conocimiento para, digamos, poder enfrentarnos o poder dar respuesta a esos retos del futuro. Y muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ivonne, por la presentación y por ceñirte al tiempo, porque ya vamos un poco mal de tiempo, como siempre, en estos aspectos. Vamos a intentar responder a algunas de las preguntas que tenemos en el panel entre todos los que estamos, entre todos los que estáis. Yo haré un poco la labor de coordinación. La primera que tenemos, y por no andarnos, si queréis encender el vídeo, podéis poneros en los que estáis. Ahí dice, Alberto y Ivonne, así la gente puede veros cuando respondáis. Tenemos una primera pregunta que preguntan de cómo se puede definir, si se puede definir o diferenciar el entorno marino que tenemos frente a nuestras costas, ¿qué lo caracteriza? ¿Qué lo hace diferente? Si es que hay algo que lo haga diferente. Ivonne, a ver, lánzate. Venga, por alusiones. Bueno, pues una de las principales características del medio marino frente a la costa vasca es su propia ubicación, ¿no? Dentro del Golfo de Vizcaya, en la zona suroriental del Golfo de Vizcaya, origina, bueno, y la propia presencia del cañón de Capretón origina que tengamos unas condiciones oceanográficas particulares. Es una zona donde el mar también tiene unos eventos de calentamiento, y hay una serie de condiciones oceanográficas en esta esquinita del Golfo de Vizcaya que originan unas condiciones particulares. Y a su vez esas condiciones particulares y junto con la exposición al oleaje, etcétera, genera pues, una serie de hábitats y comunidades asociadas que son particulares en el propio mar Cantábrico, ¿no? De alguna manera, un poco por sintetizar en una frase, ¿no? Lo que caracteriza al, al,
al medio ambiente marino sobre la costa vasca. Yo añadiría simplemente que, como has dicho tú, este fondo de saco también nos trae muchos problemas en cuanto a retención de basuras y de otros problemas que, bueno, que son de todo lo que hay en la circulación, pero al final se nos quedan todo en este fondo de saco. Y igualmente también esa diferencia de temperatura hace que algunos de los procesos que tenemos biológicos y en algunas de las especies sean incluso más similares al Mediterráneo y el resto del Golfo de Vizcaya. Pero bueno, sí que realmente es diferente, es un sitio interesante de estudio y creemos que, bueno, en ello estamos. También nos preguntan, y esto a cualquiera de los tres, y hemos hablado constantemente de que este diagnóstico obviamente ha resaltado aquellas carencias de información que tenemos, pero bueno, ¿a qué retos se enfrenta de conservación, se enfrenta realmente el medio marino en Euskadi? ¿Cuáles, digamos, tres grandes retos de conservación que creéis que son los prioritarios en este momento? A ver, no se lanza nadie. Sí, venga, me voy a lanzar yo un poco. Venga, Elise. Creo que uno de ellos es la gestión integrada. De hecho, teníamos alguna pregunta por ahí en el chat, pero creo que sí que es una labor, aunque no es el ámbito competencial vasco, porque depende de toda esta planificación de la estrategia y de lo que es la ordenación del medio marino, competencia del ministerial. Sí que creo que una gestión con una visión integral que trascienda de los sectores es un gran reto. Es decir, una gestión que trascienda del ámbito de la pesca, que del ámbito del patrimonio natural o del ámbito de la gestión de las aguas, ¿no? Es algo que es importante porque cuando vas a establecer unas zonas marinas protegidas, de hecho es uno de los retos que tenemos a futuro, marcado por Europa, lo marcaba la estrategia de biodiversidad, bien lo ha recordado antes Amaya en su intervención, vamos a tener que hacer una gestión integral de esas zonas que no solamente tenga en cuenta un ámbito específico, una especie, sino también las presiones o todas las actividades que puedan darse. Estábamos hablando de la pesca, pero tenemos que hablar también del turismo y de la energía. El reto europeo nos está diciendo que tenemos que ser neutros en carbono y en muchos casos vamos a tener que tener, se está planteando tener en la costa energías renovables, con la afección que podría tener tanto a paisaje como a los ecosistemas que ahí estén. Eso sí que va a ser un reto, el poder aunar y poder coordinar de una manera integral y coherente, afectando lo menos posible a los ecosistemas marinos. Muchas gracias. A ese respecto, bueno, rescato una pregunta que nos hacen también a través de la plataforma, que nos preguntan cómo se ha coordinado la protección de estos valores marinos con el desarrollo de los planes de ordenación del espacio marino que está realizando el Estado. Básicamente, y si os parece, por contestar muy rápidamente, simplemente que sí, que no, como no puede ser de otra manera, estamos en coordinación con el Ministerio, con el MITECO, y que toda la información se remite para que se tenga en cuenta en esta planificación que se está haciendo de las diferentes áreas marinas. En ese sentido, la coordinación es total y recientemente sabemos que está en elaboración el decreto. Hay un decreto en marcha para los planes de ordenación de espacio marítimo para las 5 demarcaciones costeras o 5 demarcaciones marinas y, bueno, está en trámite todo ello y nosotros, como no puede ser de otra forma, hemos aportado información y también en este momento que está abierto el plazo de trámite, pues seguiremos aportando. Era muy breve ese inciso porque es una de las preguntas que teníamos ahí. Más preguntas que tenemos, hay una pregunta que nos pregunta también, a ver, ¿cómo va a afectar? Dice, ¿cómo va a afectar el cambio climático a nuestro medio marino? Yo la cambiaría desde el principio esa pregunta, diríamos, no cómo va a afectar, sino cómo está afectando ya el medio marino. Dice, ¿en qué medida? ¿Existe alguna posibilidad de hacer algo? ¿Quién responde? A ver. Venga, Ivón. Venga, va, me lanzo. ¿Conoces? Sí, bueno, yo, a ver, de todos modos aquí yo incidiré también en un tema que se ha comentado anteriormente, ¿no? Y es que hablaría más del cambio global, quiero decir, en uno de los últimos informes de biodiversidad y servicios del ecosistema de un panel internacional, se hablaba de los grandes retos, ¿no? Que sería, por un lado,
el tema de destrucción y alteraciones de los hábitats, la sobreexplotación de recursos. En tercer lugar, se hablaba de cambio climático, contaminación y efectos de las especies invasoras, ¿no? Digamos que yo metería un poco que habría que acometer todos esos aspectos de forma integrada. Y es cierto que de alguna manera el cambio climático también lo que pueda provocar es, un efecto mayor de esos propios problemas que hay que afrontarse, ¿no? Entonces, por un lado, diría eso, ¿no? O sea, que hay que buscar respuestas integradas. Y en cuanto al efecto, del cambio climático, pues efectivamente, ¿no? Ya se está observando cambios en la costa vasca y cambios importantísimos. Un ejemplo claro es, por ejemplo, la distribución de los hábitats y la biomasa de Gelidium, ¿no? Que es uno de esos hábitats que comentábamos anteriormente, que es particular y característico de los fondos infralitorales del País Vasco, y en los últimos años hemos observado un descenso drástico de la biomasa, y lo que se observa es que pueda ser producido por los efectos del cambio climático, ¿no? ¿Cómo abordar esos problemas? Pues bueno, es difícil. Por un lado, a través de adopción de medidas de protección de la costa y de los hábitats litorales, etcétera, y lo que viene siendo, que se llaman, pues eso, soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? O sea, no enfrentarnos a los propios cambios que puedan provocarse por el cambio climático, sino que adaptarnos a ellos y utilizar los mecanismos, utilizar, los recursos que nos proporciona el propio ecosistema para poder, adaptarnos a esos cambios, ¿no? Porque luchar contra ellos va a ser difícil. Muchas gracias, Iván. ¿Alguien quiere añadir más sobre esa pregunta o vamos a ir acabando porque estamos ya muy fuera de tiempo, pero tenemos una pregunta... un par de preguntas y con eso acabamos. A ver, si existe algún gran proyecto, algún proyecto retador que consideramos que sería muy importante realizar, lo que realmente creemos que es fundamental hacer cuanto antes. Alberto, ¿tienes alguna idea sobre qué es lo que más nos urgiría hacer en este momento? A ver, no creo que invente nada, pero creo que sobre todo es, no sé hasta qué punto toda la sociedad está concienciada del gran problema las grandes amenazas que se acercan a los océanos. Entonces yo creo que uno de los retos realmente es informar muy adecuadamente a la ciudadanía para que, lógicamente, bien informada, bien formada, bien asesorada, pues pueda empujar para que se actúe en consecuencia. Es decir, necesitamos, en este mundo de presiones y de impacto, necesitamos que nos presionen. Entonces yo creo que el desarrollo científico se tiene que sentir presionado, esas lagunas de conocimiento se tienen que sentir presionadas para tapar esas lagunas. Y los agentes que presionan también, actividades portuarias, actividades de pesca, actividades energéticas, se tienen que sentir presionadas y concienciadas de que se tiene que preservar el medio marino. Entonces, el reto para mí está en el traslado de nuestro conocimiento, de nuestras penurias en el conocimiento también, a la sociedad, para que esta sociedad nos ataque, nos incite a mejorar. Para mí el reto no es un proyecto en concreto, sino es tener capacidad crítica externa a nosotros mismos. No seamos un núcleo cerrado, sino que recibamos input que nos aporte ánimo, que no nos falta, pero te quiero decir que nos sigan animando a progresar. No se me ocurre mucha más cosa. Lo he dicho, no me he inventado nada nuevo. Bueno, pero es importante.
Ainise, Iván, ¿queréis añadir algo? Y si no, bueno, pues hay una última pregunta que es la que vamos a responder hoy ya, y al resto de preguntas pues responderemos por escrito si nos importa. Bueno, habla de lo que es la contabilidad, la valoración y contabilidad de los servicios a través del chat. Nos llega una pregunta y habla de si ya se está haciendo algo o si sería interesante añadir este ámbito dentro del estudio que se está realizando para el País Vasco. Es decir, poner precio a las cosas que sé que se está haciendo. Ivonne, igual tú conoces algo, o si no, Ainise, de los proyectos que están en marcha. Ivonne, te lanzas, o Ainise, no sé qué el que sí, queráis. Sí, estaba dejando un poco de tiempo de conocer a Ainise, si quería decir algo. Si no, respondo. Sí, pues Ivonne, a ver. Luego completa Ainise. Sí. Y con eso acabamos ya. Yo también voy a dar mi percepción subjetiva aquí, para responder a esto, pero respecto al tema de los servicios del ecosistema, yo creo que hay un aspecto que se llama de valoración, que sería todo el tema económico, en el cual pues muchas veces nos dan estos números tan brutales, ¿no? Que de alguna manera también, y al hilo de lo que comentaba Alberto, también quizás sirvan para dar conciencia, ¿no? Pero a mí también me suele gustar hablar de evaluación. O sea, valorización está bien, evaluación también, en el sentido que muchas veces muchos de esos valores o beneficios del ecosistema son difícilmente cuantificables desde el punto de vista monetario, ¿no? En ese sentido, pues igual sí que es verdad que hay más trabajos realizados en lo que es en la pesca y... Bueno, existe una serie de indicadores económicos que puedan facilitar hacer esas valoraciones, pero hasta cierto punto es arriesgado, ¿no? O sea, porque sí que es verdad que hay otra serie de valores que son intangibles, o sea, es muy difícil valorar, ¿no? O sea, debemos valorarlos por el simple hecho, simplemente por el hecho de existir y por su contribución. Y no tanto, quizás, siempre... desde ese punto de vista monetario, ¿no? Al fin y al cabo es lo que mueve, y es verdad que esos números pues, a veces remueve conciencias, ¿no? Pero bueno, y desde el punto de vista científico, pues desde mi punto de vista lo que comentaba, a la hora de hacer esa valoración de servicios yo creo que lo que tenemos que analizar es conocer más sobre el funcionamiento del ecosistema, ser conscientes de que el ser humano vive dentro de ese ecosistema, forma parte del ecosistema y depende de ese ecosistema y cómo interaccionamos, ¿no? O sea, los beneficios que obtenemos de las funciones y los efectos, las consecuencias de nuestras acciones sobre el propio ecosistema y las repercusiones también en los servicios. O sea, vale. Que sí, mi respuesta es un poco sí. Más ambigua. Pero es un poco mi visión, como comentaba, un poco subjetiva, ¿no? Bueno, Ainise, Alberto, ¿tenéis alguna otra percepción? Ainise, venga. Yo por complementar a Ivonne, yo creo que es un poco pronto el comenzar a cuantificar estas contabilidades en el medio marino. Lo hemos comentado, desconocemos muchas cosas y creo que para que esas contabilidades sean realmente creíbles, porque luego esto lo tienes que trasladar en diferentes foros y a otros agentes, creo que solo serán creíbles tanto en cuanto tengamos suficiente información recogida sobre el funcionamiento del ecosistema y sobre cómo están los hábitats y las especies, para después cuantificar ese valor. Y sí que coincido con Ivonne, que no en todos los casos vamos a poder cuantificarlo, sino que va a ser una valoración más cualitativa y que va a tener distintos niveles. Con temas como pesca o turismo lo veo o puedo verlo más claro. Con otros temas que pueden ser percepciones, valores culturales o otro tipo de servicios más intangibles, se hacen acercamientos, pero son teóricos. Entonces, ahí hay un margen, hay un rango de que, bueno, que te puede dar una orientación, pero no te está dando un dato cuantitativo. Entonces, construir herramientas para esas valoraciones todavía creo que puede ser aventurado. Aunque, bueno, nunca se sabe qué podemos generar o qué se puede estar generando a nivel científico a este respecto en los próximos años. Vale, muchas gracias.
Y perdonar que tenemos ya, esta sí va a ser la última, ¿eh? La última, es que teníamos una en el chat que se me había pasado, pero creo que es importante. Y Alberto, además, bueno, nos preguntan si estos estudios si los estudios que periódicamente están obligados a realizar las empresas que con puntos de vertido al mar o en estas zonas de transición, si se han tenido en cuenta esta información para la evaluación, y asimismo querían saber si estos resultados que se están presentando se van a reflejar de alguna forma en alguna publicación. Alberto, la parte de vertidos sí, directamente. Yo entiendo que, sabrá Ivonne mejor que yo si se ha tomado en cuenta en la valoración de este informe particular, pero estos resultados, este seguimiento de los vertidos tierra-mar, tienen una afección local, y entonces como afección local y como control de un elemento puntual son utilizados en la evaluación, en el seguimiento de la autorización de vertido. En la valoración global de una masa de agua o de un entorno en cuanto a la calidad físico-química, pues entendemos que sí que es interesante conocer estos puntos conflictivos, pero se ha hecho una valoración más global de las masas, no vamos al entorno cercano del punto de vertido necesariamente, a los puntos más importantes, yo que sé, el entorno de la Edad de Galindo, la Edad de Loyola, o sea, puntos con urbaciones importantes, pues sí que directamente hay puntos de control, pero hay varios puntos de vertido en el litoral que no todos ellos forman parte de la valoración global de las masas, sino que es una valoración puntual e individualizada de cada uno de los casos. Y luego, si ha participado esta información en el estudio que han podido llevar a ASTI, pues no lo sé. Sí, igual Iván contestará esa parte y luego inicia la parte de la publicación y así acabamos. Sí, solo por comentar brevemente, es tal como comentaba Alberto. Nosotros, en principio, una gran parte de la base de información que hemos utilizado ha sido la de la red de monitorización de la calidad de aguas de la Agencia del Agua. Y luego, pues eso, hemos completado esa información con otras fuentes de información que disponíamos, pues de proyectos de investigación, de otra serie de proyectos de monitorización de recursos pesqueros, de tesis doctorales, etcétera, ¿no? Pero bueno, no hemos entrado en detalle de estudios de impacto ambiental puntuales, sino que, bueno, básicamente eso, redes de monitorización y otra serie de fuentes de información científica. Gracias, Ivonne. Ainise, con respecto a la publicación de la información. Sí, en las próximas semanas publicaremos el informe al que nos hemos estado refiriendo, porque lo que hemos querido ha sido adelantar los resultados del mismo ya con objeto de esta celebración, y se encuentra ahora mismo en maquetación. Entonces, tan pronto como lo tengamos, lo publicaremos. Publicaremos también alguna noticia asociada informando a las bases de datos del Gobierno Vasco, de IOBE y de ASTI, que este informe se ha publicado, y además ya en los próximos meses se publicará parte de estos resultados integrados en el perfil de biodiversidad que el Gobierno Vasco está actualmente elaborando. Vale, pues eskerrik asko Genise, eskerrik asko Alberto y Ivonne, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Eskerrik asko guztioi. Y bueno, cerrar simplemente estas jornadas ya. Nos hemos quedado con muchísimas cosas seguro por decir que nos encantaría, pero yo me gustaría que como reto que nos pongamos todos el seguir concienciando, como ha dicho Alberto, a la ciudadanía. Creo que es crítico que la gente se dé cuenta de no solamente del riesgo que existe para el ecosistema marino, sino también las grandes oportunidades. Se está hablando muchísimo de economía azul. Centrémonos en ello de verdad, porque creemos que es una fuente de ingresos si sabemos conservarlo, si sabemos mantener limpio y saludable nuestro océano, si conseguimos recuperar gran parte de la biodiversidad que hemos perdido. Pero bueno, llevamos camino de mejorar todo ello. Yo creo que se van a abrir grandes oportunidades para toda la parte de Euskadi, en el sentido de hacer un mejor uso, tener unos mejores recursos y tener una población mucho más saludable. Y con eso acabar ya y despedirme. Pues es que eskerrik asko.